Corte 44. Buenos días, este es un corte informativo para usted. Son las 11 de la mañana y le doy a conocer que la agrupación Conciencia Cívica realizó un observatorio durante el pasado proceso electoral y tiene precisamente puntualizando los datos donde encontró ciertas irregularidades, sobre todo en las cuestionadas elecciones de ese día en Coahuila y el Estado de México. Así pues, el presidente de la agrupación política, Salvador Cosío Gaona, se pronunció por una iniciativa para realizar una segunda vuelta en las elecciones. Esto con el objetivo de que la sociedad se involucre en los temas de democracia. De esta manera, dijo, se podría evitar que se replique un modelo como el que ocurrió este año, donde la sociedad demostró su apatía y además el abstencionismo ganó. Y en otra información le comento que sigue la violencia en el estado de Michoacán. Sujetos armados dispararon en contra de las instalaciones de la comandancia de la policía michoacana en Zamora, ahí donde fue asesinado el ex subprocurador Jesús Raúl Miranda Valencia, quien también fue abogado de Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa. De acuerdo a los informes que se tienen, dos sujetos dispararon cerca de la medianoche contra las instalaciones de esta corporación de seguridad ubicadas en la colonia La Rinconada, y hasta ahora no se reportan personas lesionadas ni fallecidas. Y bueno, toma tintes de tragedia este incendio que se suscitó en Londres, Inglaterra. Ya son 30 las personas que perdieron la vida en este siniestro en la Torre Grenfell. Según lo dio a conocer este viernes el comandante de la policía, Stuart Cundy, añadió que al menos 24 personas están heridas en los hospitales y 12 más en condición crítica también en algunos nosocomios de Londres. Sobre los desaparecidos, indicó que aún no tienen un número exacto de las personas que todavía pudieran estar entre los restos de este edificio, que es revisado precisamente por personal de bomberos de Londres. Hasta aquí este corte informativo. Lo dejo en Señal Global y regresamos en una hora con más información.